El territorio de Álava, así como los de Vizcaya, Ayala y Orduña, no fueron repoblados por Alfonso I, que en cambio sí repobló amplias zonas del reino Astur durante el siglo VIII. La población indígena que lo habitaba también se vio afectada por numerosas expediciones de saqueo enviadas por los emires de Córdoba, y el camino de Santiago, que pasaba por tierras de las llanadas alavesas antes de su desvío hacia el sur, propiciado por Sancho III el Mayor, debió de jugar un papel muy importante en la culturización de la zona para constituir junto a Castilla la vanguardia cristiana del Alto Ebro. Se preguntarán por qué es tan escaso el arte románico en el País Vasco. Es muy sencillo. Está alejado este territorio de los dos grandes reinos repobladores, Navarra por un lado y Asturias por otro. Es un territorio boscoso y muy poco poblado. Aquí no hay grandes monasterios. Por eso, el románico que estamos viendo, como Estíbaliz, es ya de finales del siglo XII, en aquella época en que Alfonso VIII se apoderó de Vitoria y la incorporó al reino de Castilla. Si el primer románico no tuvo presencia en estas tierras, el románico pleno cuenta con algunos destacados ejemplos. A este periodo corresponde lo más antiguo de la iglesia de Santa María de Estíbaliz, aunque la mayor parte de la obra pertenece a la fase tardía del estilo, que arranca en la segunda mitad del siglo XII y se extiende a lo largo de las primeras décadas del siglo XIII. La vinculación de Estíbaliz al monasterio riojano de Santa María la Real de Nájera le pone a su vez en contacto con Cluny y las influencias borgoñonas que se desarrollaron en la segunda mitad del siglo XII en España. Estíbaliz actúa como un gran centro difusor de estas influencias, y los motivos decorativos de zigzag y entrelazos de su portada en pilastras y columnas se repetirán por las iglesias del entorno con derivaciones hacia tierras burgalesas. La gran calidad de este taller borgoñón también se ve en el ángulo superior derecho de la portada, en el relieve de la Anunciación del Arcángel Gabriel a María. Y por encima de ellos hay una pequeña escena en la que un extraño centauro con un enorme pene dispara su flecha al corazón de una arpía. La iglesia, de planta de cruz latina con una sola nave y tres ábsides semicirculares, responde a una fórmula que el románico desarrolla sobre todo en el siglo XII. La escultura pertenece a un primer taller borgoñón de mediados de este siglo, con mensajes ejemplares clásicos del románico: el pecado de la avaricia con el avaro y su característica bolsa, el de la lujuria con los sapos mordiendo los pechos de la pecadora y el del pecado original, con la serpiente ofreciendo la manzana a Adán y Eva. Adán come de la fruta prohibida y provoca la consiguiente expulsión del paraíso a manos del ángel enviado por Yahvé, tema representado en otro capitel. Todos ellos en un estilo que denota ya un naturalismo idealizado propio de la fase tardía del románico. Estíbaliz es la patrona de Álava y junto a Armentia constituyen los dos grandes focos artísticos y espirituales del románico en lo que hoy conocemos aproximadamente como el País Vasco. Y si Estíbaliz es la patrona, San Prudencio, nacido y bautizado en el siglo VII en Armentia, es el patrón de Álava y también de Nájera. Tan importante santo y el hecho de que Armentia fuera sede episcopal hasta el año 1087 ya nos anuncia la categoría de esta construcción, quizá la más importante del románico en el País Vasco. Salvo el ábside, el resto de la iglesia fue profundamente transformada en el siglo XVIII. La Basílica de Armentia es la primera catedral de la actual comunidad autónoma del País Vasco y lugar emblemático de la provincia alavesa, que conserva en sus capiteles y canecillos restos de la gran calidad de su escultura románica. Entre otras transformaciones,
Toda una serie de canecillos fueron recolocados en el muro sur, donde en la gran remodelación del siglo XVIII se construye un pórtico abierto en el que, de una manera desordenada, se emplazan en sus paredes los mejores relieves del románico del País Vasco. Ubicados posiblemente en las portadas románicas anteriores, muestran el gran mensaje evangélico altomedieval de la resurrección, con las tres Marías ante el sepulcro, el Anastasis con Cristo bajando a los infiernos o el Cordero con el símbolo de la cruz, entre otros. En las tallas de estos relieves se ven los diferentes talleres que trabajaron en San Prudencio, como puede apreciarse en este tímpano con el Cordero y un crismón que evidentemente es muy diferente a los demás. En el anillo que rodea al Cordero podemos leer: "Yo soy la muerte de la muerte, me llamo Cordero y soy león fuerte". Y siguiendo el mensaje de la iglesia románica, vemos en otro tímpano el tema de la Ascensión. Otro relieve de maneras clásicas, como el caballero que está a su lado y que tanto recuerda la escultura romana de Marco Aurelio, al que la Edad Media identificaba con Constantino. Aceptando estas remodelaciones a través de la historia, este gran edificio aún podrá contarnos su interesante vida gracias a un atractivo proyecto de rehabilitación y conservación puesto al servicio del cruce de épocas que hay en sus piedras. Y ahora estamos en las cubiertas y estamos viendo las cubiertas del 18, sobre muros del 18, que cortan a los muros con las ventanas del 12. ¡Qué pena! Y la torre del cimborrio en este espacio. Bueno, aquí conviven distintas épocas arquitectónicas. ¿Sacar a la luz el románico le parece... vale la pena? Aquí recuperaremos el románico, pero sin despreciar otros momentos de la historia del edificio que son tan suyos como el propio románico. Entonces la idea es hacer entender a la gente que es un documento histórico con un momento importante, fundacional románico, pero con otros momentos no menos importantes. En esta intervención tenemos que desvelar, quitando y revelar, descubriendo el románico que está enmascarado por el añadido del 18. Esto es un reto, evidentemente. La idea nuestra es que la ciudadanía, la gente, vea este edificio como un edificio románico que tuvo problemas a lo largo de su vida, que le hicieron apósitos y le pusieron muletas y vendajes y que nos ha llegado como es. Entonces creemos que no sería muy correcto devolverle esa presunta imagen originaria que tuvo, olvidarnos de los siglos posteriores. Que lo consigamos mejor o peor, pues ya veremos, pero lo vamos a intentar. La llanada oriental alavesa, fronteriza con Navarra, fue atravesada por la calzada romana que iba de Astorga a Burdeos. Algunos de los restos que los romanos dejaron a su paso fueron reaprovechados en iglesias románicas, como en esta ermita de Nuestra Señora de Lizmendi en Contrasta. Las estelas romanas que aparecen incrustadas en sus muros fueron a su vez inspiración para los canteros de la zona, que las reprodujeron en los canecillos de la iglesia. A las afueras de Ullíbarri, Arana, a 4 kilómetros de Contrasta, la ermita de Andra Mari es otro buen ejemplo de este románico tardío y rural, que gracias a una buena restauración conserva su imagen sin apenas variaciones. En el despoblado de Aistra, a 2 kilómetros de Zalduondo, se encuentra la ermita de San Julián y Santa Basilisa, en la que se ha querido ver un edificio prerrománico por la forma rectangular de su ábside. Pero según los estudiosos, la ermita es una construcción de formas arcaizantes, levantada en el románico pleno, en el último cuarto del siglo XI,
como la talla de sus canecillos. La traza de la ventana del ábside, de nuevo, nos recuerda al modelo prerrománico apenas existente en el País Vasco. En las faldas de la Sierra de Urquilla, en el despoblado de Araya, la ermita de San Juan de Amamio es un buen ejemplo de cómo sería el románico alavés de finales del siglo XII. En esos tiempos, esta parroquia debió tener una población de no más de 10 familias. La iglesia ha sufrido diferentes modificaciones y puede que la nave fuera mayor. La escultura de sus capiteles es de las más interesantes de la zona. El tema del avaro con su bolsa, asediado por dos demonios sádicos que le tiran del pelo, está relacionado con el taller de la parroquia de la Asunción de Olleta, en Navarra. Asentada la repoblación de Álava al desplazar la reconquista a los musulmanes al sur del Duero, estas llanuras son el escenario de nuevas guerras fronterizas entre los reinos cristianos de Aragón, Navarra y Castilla. Por ello, Sancho VI el Grande de Navarra crea nuevas ciudades de carácter defensivo como Vitoria, que fue fundada en 1181 como la Nueva Victoria, en la estratégica colina que ocupaba la aldea de Gasteiz. Su estructura urbana, concluida ya bajo la órbita de Castilla en el siglo XIII, presenta esa característica forma de almendra de las villas medievales alavesas, con sus largas y angostas calles concéntricas que aún conservan los nombres de los gremios: zapatería, cuchillería, correría, herrería, tintorería, y los cantones transversales que conducen de la base de la colina a la cima y que también mantienen sus nombres originales: Santana, Seminario o de las Carnicerías. En su origen de ciudad fortaleza tenía unas murallas de las que apenas quedan restos, como tampoco quedan de su primitiva catedral románica. Las dos iglesias de Armentia y Estíbaliz, en el centro de la llanada occidental y en el entorno de Vitoria, van a determinar el románico de toda la zona. La iglesia parroquial de la Sarte, situada a un kilómetro de San Prudencio de Armentia, es obra de su mismo taller. De la antigua construcción, de la que nada sabemos, se han conservado bastante deterioradas dos magníficas ventanas y dos estatuas columnas de aire clásico. Las arquivoltas, decoradas con motivos vegetales y geométricos, y la talla del vestuario de los apóstoles en sus jambas recuerdan el buen trabajo del taller de Armentia. En la otra ventana, sus capiteles recuerdan, sin embargo, la mano del maestro de Estíbaliz, a pesar de la erosión de los tiempos. En el caso de la iglesia parroquial de Argandoña, situada muy cerca de Estíbaliz, la influencia de esta se ve en la portada. Los característicos motivos decorativos de zigzag y entrelazos de sus columnas son un remedo tardío del modelo borgoñón de Estíbaliz. La ventana del ábside presenta una curiosa evolución vulgarizada con nuevos motivos decorativos medio siglo después. Los canteros que recorren la llanada alavesa, difundiendo lo aprendido en Estíbaliz, dejan de nuevo su huella en la iglesia parroquial de Lopidana, a 3 kilómetros de Vitoria. De su fábrica original románica, solo conserva la portada, con los fustes decorados, siguiendo el esquema que el taller ha popularizado por la región. Las iglesias parroquiales de Hueto Arriba y Hueto Abajo son las situadas más al oeste de la llanada occidental. Hueto Abajo es ya plenamente protogótica, pero Hueto Arriba
es otra manifestación del románico tardío popular que todavía mantiene algunas características del estilo, sobre todo en su portada, que como la de Lopidana, sigue al taller de Estíbaliz con sus capiteles tallados por maestros locales. La comarca o cuadrilla de Añana se sitúa al suroeste de Álava. La población de Salinas de Añana fue fundada por Alfonso I en 1126 y en 1140 Alfonso VI de Castilla le concede los fueros que la convierten en la villa alavesa más antigua. Sus salinas son explotadas desde el año 822 y junto a Poza de la Sal han sido las más importantes de la península ibérica. Las aguas de lo que será el río Muera atraviesan sedimentos de sal antes de salir por los manantiales que darán lugar a las salinas de Añana, Gesalzañana en lengua vasca. La producción de la sal se realiza conduciendo el agua por una red de acueductos de madera hasta unas plataformas horizontales, llamadas granjas, aprovechando el desnivel del terreno, construidas asimismo en madera y piedra, en las que el agua se reparte en parcelas rectangulares o eras. La evaporación hace el resto y la sal se recolecta en unos depósitos protegidos de la lluvia. Dicen los salineros que el sol es el mejor obrero de las salinas. La sal, que los romanos ya utilizaban como forma de pago, de ahí la palabra salario, fue una fuente de riqueza y poder durante la Edad Media para los grandes señores, porque hasta hace muy poco tiempo era el mejor conservante de los alimentos. Por ello, Alfonso XI considera su explotación monopolio real a partir del siglo XIV. Así, en 1338, los derechos sobre todas las salinas del reino pasaron a este monarca, que justificó tal medida debido a la necesidad de ingresos para hacer frente a los benimerines norteafricanos. Las salinas de Añana, abandonada su explotación desde mediados del siglo XX, están en la actualidad en proceso de restauración, con carácter etnográfico y turístico. El territorio fronterizo con la provincia de Burgos, al oeste de Álava, es conocido como la comarca de los valles alaveses. En la Valdegovía, la iglesia de San Juan de Cárcamo conserva su estructura románica construida seguramente a mediados del siglo XII. En su interior se conserva una inscripción aludiendo a la presencia del Cister en 1150, pero la realidad es que nada se sabe de la orden cisterciense en estas tierras y las bóvedas de cañón y horno del interior, más propias del siglo XII, parecen contradecir esta inscripción. A escasos 3 kilómetros de Cárcamo, nos encontramos con otra muestra del románico popular alavés, prácticamente intacto en su estructura, la iglesia de San Cornelio y San Cipriano en Bellojín. Una arquitectura de perfectas proporciones que conserva algunas muestras de escultura popular tardía en sus canecillos, como este expresivo caballero sujetando su túnica. La iglesia de Tuesta supone una clara evolución del estilo. Construida durante el periodo más fructífero en estas tierras, es una de las obras cumbre del protogótico alavés. La expresividad de la escultura en su ábside y canecillos ya señalan un naturalismo que empieza a alejarse de la rigidez anterior.
En esta fase, que podemos centrar en torno al 1200, tiene lugar un solapamiento de fórmulas propiamente románicas con otras características de un incipiente gótico. La portada de Tuesta tiene en su composición y en su ornamentación todo un modelo de convivencia de estos estilos. Siguiendo el camino hacia el extremo oeste alavés, en el corazón del actual Parque Natural de Valderejo, existió el pueblo de Ribera, del que hoy solo quedan estas ruinas, y sobre una loma su antigua parroquia de San Esteban, luchando por su supervivencia. De su pasado románico solo conserva los hermosos capiteles de la portada, aún en buen estado, a pesar de la erosión del duro clima de estos valles, representando centauros, cabezas monstruosas y un magnífico soldado. Y aunque se salen de nuestro proyecto románico, casi tanto como el paisaje que rodea la iglesia, merece la pena visitar el interior de la misma para ver las interesantes y bien conservadas pinturas al fresco, góticas o aún posteriores. Incorporamos el románico del condado de Treviño, una isla administrativa al sur de Álava, que pertenece a Burgos desde hace más de 800 años, al espacio del arte románico alavés por razones de orden académico o de simple geografía aplicada, si se nos permite la expresión. La incorporación definitiva de Treviño a Castilla data del año 1200, cuando Alfonso VIII de Castilla cede al rey navarro Sancho VI el Fuerte, Miranda de Arga, Mendavia y Larraga, a cambio de Treviño. Con el paso a manos castellanas, Treviño vivió una gran expansión demográfica, con la creación de 38 aldeas y sus correspondientes iglesias románicas. La más atractiva de ellas es San Vicentejo de Treviño, con su extraordinario ábside decorado con arquerías polilobuladas encajadas entre columnas y un exquisito trabajo en sus elementos decorativos, que se aparta de la norma general del románico tardío de esta zona. En el muro sur podemos leer la inscripción en la que se cita el año de construcción. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo fue edificado este templo en honor de San Vicente en la era 1200, es decir, en el año 1162, según el calendario gregoriano, que es el actual. Desde la curiosa hornacina o credencia donde se colocaban los útiles del culto, a la buena calidad escultórica de los capiteles que soportan los arcos fajones, la construcción es un magnífico trabajo de un primer taller de buenos canteros que hicieron de San Vicentejo un caso único en este territorio y que dejaron sus marcas, sus firmas del oficio, en los sillares de su conocido ábside. Y además, un juego grabado en la piedra por estos trabajadores, una especie de tres en raya para sus momentos de descanso.
Si visitan el románico a la vez, no deben de perderse, bajo ningún concepto, San Vicentejo de Treviño. Una iglesia de una sola nave, esbelta, elegante, con un ábside maravilloso, labra de la piedra excepcional y el emplazamiento inmejorable. Según Caro Baroja, es casi seguro que la palabra Treviño proceda del apelativo romano Trifinium, tres fronteras, es decir, las fronteras de las tres gens históricas vascas, Várdulos, Caristios y Autrigones. San Martín de Zara en Treviño, en 1257, ya parece denominado como Saar, viejo en lengua vasca. Su iglesia, de principios del XIII, conserva el característico ábside románico semicircular que se extiende por toda la región durante la importante expansión demográfica de este siglo. Seguimos en el condado para ver otro ejemplo de este románico sencillo, eminentemente rural y muy tardío, en el que, como en esta iglesia parroquial de Saraso, de nuevo se solapan concepciones románicas de gran interés con aportaciones ya góticas. En su portada, sin que esté claro un programa iconográfico, aparecen diferentes temas en sus capiteles, como la caza del jabalí, la historia del martirio de San Andrés y otros, con un naturalismo y una composición ya muy próximos al gótico. Y de nuevo, en el actual territorio administrativo de Álava, la ermita de San Juan en Marquínez, fechada en 1226, es una de las más interesantes del románico vasco. Siguiendo el esquema de nave única con ábside semicircular, posee una de las mejores portadas de la región, con una muy elaborada escultura y ornamentación, un epígono de Estíbaliz y el final del románico en el País Vasco. La arquitectura, sin embargo, tiene más semejanza con San Vicentejo. Y como en San Vicentejo, conservan el presbiterio dos curiosas credencias para los objetos de culto con un parteluzo mainel y arcos de medio punto. Situada en un paraje rocoso, el entorno de la ermita muestra una serie de cuevas que debieron de ser eremitorios habitados antes de la construcción de la iglesia. Desplazada de su entorno urbano, la ermita del despoblado de Santa María de Tobera presenta una arquitectura del siglo XII en la que se resumen las coordenadas propias del estilo en el País Vasco. El románico en Álava y Treviño se enmarca en líneas generales dentro de una arquitectura que participa de un mismo léxico constructivo y ornamental, común para todo el románico hispano, con algunas peculiaridades a partir de los dos grandes focos de Armentia y Estíbaliz. Sin olvidar, en la frontera del gótico, San Vicentejo de Treviño.